Este es el vehículo que los fanáticos del ícono estaban esperando. Su diseño exterior fue creado para un vehículo de competencia. Él se encuentra 5 centímetros más pegado al piso que el Mustang GT y su capó está ligeramente inclinado hacia abajo. Adicionalmente incorpora un splitter que se encuentra en la parte de abajo con el cual ganamos mayor estabilidad y adherencia al piso. Su parrilla central con un ángulo recto que permite el flujo o la entrada de aire fresco que va a permitir refrigerar no solamente el radiador y el motor, sino también los frenos delanteros. Las infaltables y vistosas branquias que se encuentran en el capó y en las partes laterales que van a permitir un menor coeficiente de resistencia a la aerodinámica. En la parte de atrás también podemos encontrar dos elementos de diseño importantes en este vehículo, que son el difusor de aire trasero, que se encuentra en esta parte. Él va a permitir adherir el carro lo más cercano posible al piso y adicionalmente va a reducir la presión que ejerce el aire que genera el alerón trasero. El segundo elemento de diseño son las dos salidas de escape que tenemos con 4 puntas y al interior encontraremos válvulas activas. Y para controlar todo este poder, el vehículo incorpora discos de freno perforados y ventilados, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, y calipers marca Brembo con 6 pistones adelante y 4 pistones atrás. El habitáculo ha sido diseñado e inspirado en los aviones de guerra. Nosotros acá no utilizamos botones, sino palancas, como pueden ver acá en la parte de abajo, que pueden ser utilizadas para funciones como activar o desactivar el control de tracción, activar el control de lanzamiento, encender o apagar las luces de parqueo. Adicionalmente, ese diseño ustedes podrán verlo no solamente en el clúster, pero también en sus indicadores como indicador de presión y de temperatura. Incorpora 5 modos de manejo: normal, sport, mojado, pista y cuarto de milla. Cada uno de ellos tiene su correspondiente sistema de dirección aplicable y su sistema de suspensión. Es por eso que cambia también el sonido del escape. El volante, que tiene un diseño plano en la parte de abajo, viene forrado en cuero alcántara, muy distintivo en vehículos de este tipo. A través del panel de instrumentos que se encuentra aquí en la parte central, el piloto podrá acceder a las diferentes aplicaciones que son llamadas track apps. Básicamente, ellas permiten medir ya sea como los niveles de velocidad, de aceleración, los tiempos de cada vuelta, entre otros.